¿Qué onda, amigos? Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les va, canijos? Buenos días. Buenos días a todos. Un segundito. Les pongo un poquito de música de fondo. En lo que vamos esperando que entre gente. ¿Cómo les va? Hola, Ume. Hola, Marichu. ¿Cómo están? Recuerden que es un chat en el que... ¡Ah, oh, perdón! En el que van a estar los miembros y los mods. Es la cosa con estos directos, amigos. ¿Qué onda, Nacho? ¿Cómo estamos, amigos? Buenos días. Buenos días, aquí ando ya yo con mi cafecito. ¿Qué onda, babo? ¿Qué onda, babo? Pues vamos a seguir con la ilustración de One Piece que estábamos haciendo la semana pasada. La cosa está, amigos, que no estoy muy contento con ella. Ahora veremos qué hacemos. Ahora vamos a ver qué hacemos. Se las voy a dejar de fondo para que la vayan viendo. Esa no, esta de aquí. Esta de aquí. ¿Qué onda, Hiro? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Vamos a ver si entra un poquito más de gente. Ohayo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van con el tutorial anterior, amigos? Esta vez salí de la clase, así que podré ver por qué te vas de clase. No te vayas de tu clase, Giro. No te vayas, canija. Yo creo que de momento van a estar ustedes. Si son así de pocos, obviamente sí tendríamos que abrir un poco el chat. Lo cual es lógico. ¿A ti te sirvió? Bien, 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 bien. Ando con alergia ahorita esta mañana. Medio canija, la verdad. Medio canija. Sí, yo creo que va a estar difícil. Vamos a abrirla para todos de momento. Ya cuando veamos que hay más miembros en el canal, pues adelante. No dibujas desde el viernes, muy mal. Muy mal, Marichu. Ya pueden escribir, amigos. Hola, Anonymous, ¿cómo estamos, amigo? Hola, Quetzal. Hola, Sao. Qué bueno que les sirvió. Qué bueno que les sirvió, amigos. Buenos días, Elisandra. Super Gamer. Es cierto, se me olvidaba. Se me olvidaba. Como ahora los directos son algo distintos, se me olvidaba mandar saludos, hombre. Vamos a saludar a nuestros amiguísimos de Patreon y a nuestros amigos miembros del canal. ¿Cómo que no? Un segundito. Segundo, a ver si jala. Se me olvidaba, canijos. Se me olvidaba. Un saludito para Abraham Rodríguez, para Iván Hernández, a Cray Cray, Enzo BC, Sergey Orozco, Víctor Fragoso, Irving Alexis, Alberto Mercado, Gaspar Alejandro, Juan M. Nava, Priat, Sonia Janet y Kane Style. Claro que sí, muchísimas gracias, amigos, por su apoyo en Patreon. Y ahora vamos a mandarles saludos a Ezequiel, a Joaco Arias, Daniel Martínez, Holu, Sofía Ortega, Daniel Quintero, Krapu, Jager Gold, Rodrigo el Papu, Kachan 2.0, Fanfic Master, Omar Israel, King Style, Lad Strange, Ume Folklore, Jenison Mendoza, Enzo BC, Kenway, Juan A. Vega, Dobas Squall, Aldo Arroyo, Sergey Orozco, Cray Cray, Yeyos Gamer, Quetzal 87, Nacho y Swart Attack, Amadeo Gordín, Marichu, Víctor Fragoso y Andrés Gómez. Amigos, muchísimas gracias. Recuerden que tienen acceso anticipado a los videos, lo cual está bastante chidillo. Y posiblemente a finales de mes te lleves un dibujo en HD, además de recibir estos saluditos en directo. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Gabriel, Diego, Sasori, César, ¿cómo están? Lendal,
Wilker, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? A mí la verdad es que el dibujo no me está gustando. Necesito que me ayuden, canijos. Necesito que ustedes me ayuden. Porque la verdad es que no estoy tan contento. ¿Puedes mandarle saludos a la mimosa? Chavo. Ya que no empiezo mi clase, me doy una vuelta por aquí. Saludos, sensei. Gracias, Frank, por haberte pasado, amigo. Hola, bien, ¿cómo estás? Disculpa, ¿cuáles son los pinceles que usas en Procreate? Bien fácil, amigo. La verdad es que yo no utilizo pinceles muy complicados. Mira, para el boceto utilizo mucho el lápiz 6B. Para el entintado, el boli de estudio o el estilógrafo. Y nada más, amigo. Para colorear, por ejemplo, para la pintura, utilizo este pincel plano. Y listo, la verdad es que no me complico demasiado. No me gusta, siento que es demasiado... que es como aburrido. O sea, no tiene nada especial, no tiene nada diferente. ¿Saben? Hola, Sebas, ¿cómo estamos, amigo? Hola, Shiro. Entonces, a lo mejor cambio un poco lo que es el boceto, o sea... A lo mejor la hago en plan en vertical y los hago así en plan uno por aquí. A ver, para que no les explote la cabeza demasiado. Hacemos otra mano. Hacemos a uno por aquí, al otro por acá, al otro por acá, a Chopper por aquí. Después... no sé. Quiero que sea distinta, quiero que se vea mejor, no sé, me parece que está que se ve aburrida. Me parece que se ve aburrida, esa es la cosa, amigos. Están muy estáticos, me dicen. A ver, no, yo no lo digo en realidad por eso. El que estén estáticos, bueno, ya saben que es una imagen en la que se ven a los personajes nada más, como en todas las franquicias. En todas hay ilustraciones en donde están de pie y de frente, nada más. Yo lo digo porque no tienen nada en especial. O sea, es Luffy con su ropa normal, es Sanji. Bueno, son todos los personajes exactamente como son. Entonces, no sé yo. Estoy pensando. Es la cosa. Tal vez por las poses no interactúan entre ellos. O así lo siento yo. Puede ser... que a lo mejor, sí, que a lo mejor se vean... que la dinámica sea más entre ellos y no tanto como foto. El ángulo no me molesta. Al ser de frente no tengo ningún problema ahí. Podríamos hacerlos en un ángulo distinto, pues sí, podríamos. Red King Gangas muy disparado, amigo, tranquilo. ¿Qué tal en sus máximos estados? No, porque Luffy, por ejemplo, abarcaría demasiado espacio. Franky también. Chopper también. Jinbei está a la izquierda, amigos. Está arriba de Zoro. ¿Te acabas de despertar? ¿Cachan? Pues, ¿qué hora es? Allá son como la una, ¿no? Canija. Falta Yitolin. Eso lo haría perfecto. Pues sí, pero... pero Yitolik no sale en One Piece. A ver, Carlos, tú ayúdame. ¿Cómo estaría padre una ilustración con los 10? Lo que pasa es que sí, esto parece como si les hubieran tomado una foto y punto. Y la neta no quiero eso. Me gustaría, o bueno, al pensarlo más, me gustaría algo un poquito más interesante, ¿no? Hola, Daniel, ¿cómo estamos, amigo? Con ropa de la selección mexicana, más interesante. Bueno, interesante sería, pero no sé. La verdad es que a mí el fútbol me gusta poco. Por no decir nada. ¿Cuarto para las dos? Vámonos. Cachan canija. Les voy a poner musiquita un segundito. Les voy a poner musiquini. Aquí está, hombre.
Vámonos. Estaría de rey pirata. En traje de Adán, y Eva. No. Nos funan de YouTube. Ahora, ¿dónde está Carlos para hacerlo? Para hacerlo mod. Que no te veo en el chat, Goda. Entonces te voy a hacer mod. Madre, a ver. Un segundito. Un segundo, lo estoy buscando al canijo este. Ah, chinga. ¿Qué onda, Narao, amigo? ¿Cómo estás? Narao. Ah, chinga, no encuentro a Carlos. Aquí está. Pues sí, algo más dinámico, que no estén todos parados tan serios. Más escorzos y más gestos corporales. Así será, a ver, añadir. Ahí está, así ya te veo en el chat, Carlos. Sí, obvio, sí. Hay que buscarle más o menos, a ver, ahí que lo hacemos. Sí, porque sí, no estoy tan a gusto, si les digo la verdad. Estoy tan a gusto. Creo que se puede decir. Sí, está. Perfecto. Lo hago de esta forma porque es como si tuviera un canvas nuevo, pero en realidad no afecto al que tiene debajo. Y listo. Ok. ¿Lo hacemos apaisado o lo hacemos en vertical? Apaisado yo creo que está bien porque entran todos, ¿no? Ahí están todos. Igual que no queden todas las cabezas a la misma altura. Están como el tercio medio. Ok. Ok. Enfatiza las dinámicas de grupo Green, Sony. Simona la mona. Mi cara de malotes. Fíjate que pensarlo todavía más me hizo querer que la ilustración sea un poquito más alegre y no tan de combate. Parásito, ¿ya te vas, amigo? Pásala bonito, canijo. Cuidado con el spam, que el Funabot ya saben cómo está. La alergia está canija, ¿eh? Funado, sí. Ayer funaron a alguien en Twitch. Estuvo bastante chido. ¿Qué te recomiendo dibujar, Daniel? Es que no he dibujado desde hace mucho y me gustaría retomar. Bueno, pues ayer subí un video, no se lo habrán visto ya, donde diseñamos un Saiyajin. Puede ser una dinámica que te ayude a volver a dibujar, amigo. Más despapalle, hora de despapalle. Sí, no sé, podrían comer felices o teniendo ese tipo de compañía. Claro. Comiendo en un puesto de burritos. Hazlos comiendo, Gurín, aunque me gustó el que hacías. Muchos me dicen que los ponga comiendo. No es mala idea. Ahí nos vimos, Javier Barberi. Cuídate, canijo. ¿Tienes algún cómic o manga en Toomix?
O un sitio web como ese. Claro que sí, Aldo. Claro que sí, Aldo. Lo tienes en Webtoon y lo tienes en la descripción, canijo. Sí, quiero ponerles ropa distinta. Quiero ponerles una ropa que sea distinta. Obviamente sin quitarle el sombrero de paja a Luffy y cosas así, ¿no? Pero sí, sí quiero. Sí quiero. ¿Cómo vamos de miembros y de mods? Yo creo que vamos a intentar, a ver. Vamos a intentar a ver si ya queda mejor el chat con solo miembros. Recuerden que estos directos, amigos, son solo para miembros. Listo, haré un OC de Dragon Ball, gracias Green. ¿Ya ves, Daniel? Eso te hizo volver, amigo. Green, si pones una sandía de fondo o algo de referencia. De referencia a la sandía. Yo soy la más feliz, ni jejeje. Ok, ya veremos. ¡Vámonos! Lo de comida es lo más casual y menos en guardia. Posiblemente, sí. ¡Hola, Seken, amigo! A ver, vamos a esperar que llegue tu alerta. A ver si hay alerta aquí. Sí, sí hay. Tiene que llegar en breves. Bienvenido, amigo. Bienvenido, Seken. ¿Cómo estás? Ahora sí, nos dejaste sin música. No pasa nada. Según yo, ya había solucionado eso, pero al parecer no. Pero bueno, no pasa nada. No pasa absolutamente nada porque ahora mismo. Cuidado con el audio. ¡Pum! Perdón, amigos, perdón. Ahora vuelvo con ustedes. Ahora vuelvo con ustedes. Ahora, una disculpa. Una disculpa, canijos. Ya estoy haciendo otro personaje de. A mi personaje de Dragon Ball se llama. Tamanegi, bien, 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 bien. Bien, bien, sí tiene música ahora, ¿no? Dibújalo con ropa de estudiante de Midorita. Esa es buena, babito. En la playa, mira, podría ser una. En la playa podría ser una. Está interesante esa. Si quieren que te dé referencia, me dices guapa. Esperen, me iré a cambiar de foto de perfil. Adelante. Adelante. Pues sí, le estoy pensando, obviamente. No sé qué dice ahí. Perdón. Una disculpa. Sí, obviamente le tengo que pensar, le tengo que trabajar. Vamos a ver qué le podemos hacer. ¿Cuánto tenemos de batería? Creo que estamos bien. Ok. ¿Cómo lo podríamos hacer? Estoy pensando un poquito. En el barco, en una fiesta de comida. ¿Cómo es el barco de Luffy? ¿Cómo es el Sunny? Vamos a ver. Obviamente el barco pues no lo voy a dibujar del todo. Pero es para saber más o menos en dónde podrían tener su fiesta. En el jardín. Tiene un jardín. Tienen un jardín, qué chido. Sí, aquí lo veo. ¿Ya te vas, Daniel? Un saludazo, amigo. Fiesta de comida. El barco de fondo. En el Paso Coyol. Ahí va a correr Chequi. A ver. Estoy viendo imágenes del Sunny. Y pues sí, supongo que podríamos hacerlos en el Sony. Necesitaría sacar bastantes imágenes de referencia. Yo creo que de momento no voy a poner el fondo.
sería ponerlo al final. Pero ponerlos a ellos en plan, no sé. Vamos a ver. Por ejemplo, no sé. Por poner un ejemplo, ¿eh? Vamos a poner aquí a uno. No, ¿qué onda, Kane? ¿Cómo estamos, amigo? ¿Estás en el trabajo? Pásala bonito, amigo. O sea que ya no tienen el barco con cabeza de borrego. Nada más te spoileas tú, Lichi, ¿ya ves? ¿Qué pasó ahí? Lo tengo que pensar bien. Como son tantos personajes, hay que pensar bien también en la composición para que quede bien. Ok, vamos a poner algunas ideas. En la playa, me decían algunos. No sé, por ejemplo. Podemos poner aquí a todos, en plan, aquí a uno. Aquí a otro. Voy a poner una ola por aquí así. Así hacemos a Jinbei. Okay. Vamos, 4, son 10. Es que está cabrón. Vamos a poner a Chopper por aquí, en un salvavidas. Con la cabeza de la borrega. Ya spoileaste al babo. Inch tool. Ángulo inclinado, la vista de arriba hacia abajo. No sé si me doy a entender. Sí, sí, en picado. Por ejemplo, este es en contrapicado. La vista va de abajo hacia arriba. Tenemos aquí un poquito de playa. Aquí empezamos con el agua. Un poquito de agua por aquí. ¿Saben? Pobre borrega Yogi. ¿Qué pasó, Abito? ¿Te andan spoileando nomás? El sol. A lo mejor si le hago un poquito más despacio por acá. En plan. Vamos a ver. Así. Metemos a otra. Sí, al ser tantos, el babo no llega a Chopper aún. No, no ha llegado ni a Nami.
No ha llegado ni a Nami. Este me gusta que sea en la playa, si les digo la verdad, porque eso me da chance a dibujarlos con una ropa distinta, ¿no? Ya sea en traje de baño o ropa de playa. ¿Quién es Chopper? Chopper es este, mira. A ver si me sale. ¿Cómo es su gorrito? Bueno, no sé, pero sé que tiene un gorrito así antes del time skip. Algo así. Algo así. ¿Qué tal? Algo así, ¿no? Algo así, diría yo. Ahí quedó. Hola, olitas, bienvenida. ¿Bienvenida o bienvenido? A ver, aquí te dijeron guapa, así que bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, olitas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Me gusta que sea en la playa. Yo creo que sí. Vamos, voy a pensar en una ilustración en la playa. Vamos a ver. ¿Podríamos? No, mira. Voy a dejar esta. Y vamos a ver otra por acá. Podría ser en plan... En la playa me gusta. Bienvenida. En la playa me gusta, pero sí, tengo que pensar más o menos. No se me olvida la sandía, no se me olvida la sandía, mira. Ahí está. Esa es una sandía. Playa de Sayulita. Playa de Sayulita. Unos puestos de tacos. Podríamos poner, por ejemplo... No, es que quiero que sea un poquito más. Vamos a ver. Vamos a ver. Soy yo dibujando barcos. Tengo que darle más espacio. Tengo que darles más espacio. Pero claro, quiero que se vean bien todos. Por ejemplo, Zoro puede estar jugando con la katana a romper la sandía. Eso es muy japonés. Plan, no sé. Con Usopp, no lo sé. Ya salió Nami, sí, pero no conoces la historia de Nami, babito. No has llegado ni a Nami. Así. Luffy aquí, porque quiere lo que está cocinando Sanji. Jinbei por aquí. Voy a tener que recortar o hacerlo más pequeño esta parte. Algo así. A ver si nos entran los demás. Aquí tenemos a Usopp. Algo así. Mm.
flip. Mind on my money, low where my palm itch. Took the slow lane cruising, now look, we all rich. I hop out the car, lead a motor running. Voy a poner a Zoro como si estuviera a punto ya de. Why you always talking, going show him something? No stunt double, I do my own stunt. Algo así, Sanji, Luffy, Zoro, Usopp, Jinbei, las chavitas. Ojo con el Titanic. Es una waifu, pilla nada más, se quiere robar los pobres caballeros. A los pobres caballeros, pues algo así, babito, ahí vas. Ahí vas. A mí es de las historias que más me gustan, así que léela ya, canijo, no tardes nada. Podrías poner a Zoro con los ojos vendados a punto de golpear a alguien en lugar de la sandía. Es lo que quiero poner, que Zoro esté a punto de golpear, pero que Usopp esté cambiando la sandía. Y que Brook a lo mejor estuviera aquí en plan preocupado. ¿Dónde podríamos poner a Brook preocupado? Si cambiamos el barquito, por ejemplo, y lo pongo por aquí. Bueno, ahorita vemos dónde lo pongo, pero podría poner yo a Brook aquí así. En plan aquí así. Es que está súper grande Brook también, es la cosa. Es la cosa, que Brook está bastante grande, entonces a lo mejor sería ponerlo de lejos. A lo mejor aquí. Algo así. Este es el puro boceto, o sea que no se preocupen, canijos. También le quiero cambiar un poquito el ángulo para que quede algo así, pero ahorita lo hacemos. Así. Vamos a poner la leyenda aquí a Robin. Vamos a ponerle aquí leyendo. Estoy intentando acomodar primero a todos. Es la cosa. Que queden todos. A ver, vamos a ver si podemos hacer algo más por aquí. ¿Me está olvidando alguien? No lo sé. Podría poner a alguien más aquí. Anami por acá, tumbadita en una roca en el mar. Estoy intentando acomodar a todos. Ahorita queda todo demasiado de desmadre, pero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Quedan dos? ¿Quién me falta? ¿Qué me falta? A ver, un segundo. ¿Quién se me está olvidando, chingado? Ah, Chopper. Puta. Chopper y Franky. Atrás podrían estar jugando en el mar o con una pelota. Justo. Chopper y Franky. Obviamente Chopper no puede estar en el mar, así que lo voy a poner ayudando a Sanji. En plan, con las bebidas, a lo mejor. Lo ponemos con las bebidas. Estos son botellas, amigos. Lo ponemos ahí. Y a Franky. Muy buena.
Frankie. A ver, Jinbei está aquí. Pero Frankie. En el mar podría ser, obviamente, pero el animalito se llama Chopper, babito. Hay que leer, güey. Ya casi llegas. Ya casi llegas ahí, babito. ¿A quién podríamos meter? ¿A quién podríamos meter? Es la cosa. O sea, me refiero a cómo podríamos poner a Frankie. ¿Ustedes qué opinan, pelados? Frankie. Aunque, a ver, obviamente nos podríamos hacer un poquito de espacio si quitamos aquí el humito. Se lo voy a poner después, pero se lo podemos poner en plan así. No hace falta tapar todo. Es una. Jinbei podría estar feliz ahí en el mar. Nami está aquí en una piedra en el mar, acostada. ¿Tú crees que se me iba a olvidar Nami? Jamás. Jamás. Que de hecho, cuando estaba pensando ya en la ilustración de la playa, me imaginaba algo así. Me imaginaba algo así. Y poner a Nami en plan aquí en el mar. ¿Sabes? Algo así. Pero claro, iba a ser demasiado, ¿no? Ponerla a ella de frente y a los demás ya aquí pasando la bomba. Pues como que no. Entonces por eso pensé en lo que habíamos dicho de la comida. Entonces que Sanji estuviera cocinando algo. Yo creo que podría quedar mejor. ¿Sí me explicó? O sea, por mí pondría esta. Pero sinceramente no quiero que la ilustración llame la atención por Nami. Quiero que en general le guste a la gente. Sí, no se ve ahora mismo porque obviamente es un bocetillo, ¿no? Pero es, a ver, con el boceto grande pues quedará mejor, supongo yo. O eso espero. Sí, es la cosa. Esa es la cosa. Voy a cambiar un poquito la música. Está un poquito. Vamos a poner algo de rock. Vamos a poner rock. 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 ¿Dónde está? Rock. Aquí está. Venga. Ahí está. Una forma en la que destaquen todos sería clickbait, exactamente. Una forma en la que destaquen todos. Pues, más que... No, sí, ahí tiene razón, Ume. De alguna forma que todos estén haciendo su propia actividad. Bora. Shh. Bora. Cálmate, a ver. Ya me confundí. ¿Qué mismo vas a dibujar? ¿Qué mismo voy a dibujar? Estoy haciendo el boceto para la ilustración de One Piece. Acuérdense que empecé esta la semana pasada, pero la verdad es que no me está gustando. Así que estoy planeando otra. Otra en la que están en la playa. Es la cosa, amigo arte. Esa es la cosa. Entonces... podríamos... A ver, voy a traer esta de aquí arriba. En la que a lo mejor tengamos... a Sanji. Es que
tampoco quiero jugar demasiado con la perspectiva porque va a ser lo que llame más la atención. Entonces, quiero que se vea la arena también. Así. Todavía ni siquiera defino a Frankie. Todavía no defino a Frankie. Vamos a poner aquí una sombrilla en plan. Así, voy a borrar esta flecha que sabe qué hace aquí. Así. Algo así. Más bien, pues, algo. Está Sanji ahí en medio, hombre. Buena idea. Una sombrilla aquí. Y Frankie. Frankie lo podría hacer en el barco. En plan. En plan. No sé si le entiende. Anda viendo bocetos de bocetos del boceto, ¿sí? Así es como se tiene que trabajar, carijos. Entonces, ahí lo podríamos hacer a Frankie. Y a lo mejor jugar con la inclinación de la ilustración. En plan, algo así. ¿Cómo ven esta, amigos? ¿Cómo ven esta de aquí? Puede quedar mejor, ¿no? Con calma, papi. Oye, tranquilo, viejo. Bocetoception. Algo así. Yo creo que se puede quedar bien, la verdad. Ya le dejamos la sandía, como dice Michelle. Cortar. Pegar. Cerramos este. Sacapum. Y placa. 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 Ahí está. Ahora sí. Vamos a tener un margen muchísimo más grande para hacer los detalles. Lo cual, pues genial. Porque, por ejemplo, antes el Sanji se veía así. Pero pues ahora lo podemos poner en plan bien. El pobre señor. Aunque fíjate que me he dado cuenta que Oda dibuja sus personajes con la cabeza chiquita. Y yo todo lo contrario, los hago muy cabezones. Entonces tengo que tener cuidado ahí. Tengo que tener cuidado ahí. Tengo que tener cuidado ahí. Este es el boceto del boceto. Hacerlo aquí con una especie como de espátula. Así. ¿Qué onda con la música, eh? No soy muy fan de esa. Venga, next. Ahora. Vamos a ponerle que le está echando aquí algo, no sé, un poquito de limón porque está haciendo taquitos de pescado. Sí, ¿no? Ahorita es cosa de no preocuparse por los detalles.
Vamos a hacerle una camisa porque Sanji es muy de... O por lo menos en las ilustraciones lo he visto con camisas cuando están en ilustraciones en la playa. Algo así. Vamos a poner bien. Ok, primero que nada, un segundo. Voy a reacomodar esto poquito para después voltearlo. Y que quede ya normal. De momento se va a quedar así. Esto voy a buscar un poco de referencia para ver cómo hacemos el puestito. Porque a lo mejor le tenemos que poner aquí un tanque de gas. Ya saben. Por aquí así. Aquí le ponemos tacos. O algo. Aquí choppercito. Lo voy a hacer sin sombrerito ni nada. Queda más gracioso. Así. Así. Y las botellitas. Y van a ser jarochitos. Venga, sí. Esto ya veré cómo le hago exactamente. Les digo que necesito referencia. Luffy, cómo no. Vamos a ponerle con la lengua aquí así. Babeando. Sí. Queda raro, pero bueno, es un boceto, amigos. ¿Cómo ven la carita de Luffy? Ya después viene la construcción bien. Un poquito más grande la cabeza, ahí está. Y ahora vamos a los que están un poquito más pequeños. Pero sí vamos a poder darles un poquito más de detalle porque nos lo permite el canvas. Ahí está. Tenemos a una, lo cual es genial. Al final mataron la tusa o no. ¿La tusa? ¿Quieren otra? Si no, está como demasiado. A ver, un segundo. Ahora, chingado. Chingado.
Sí, esto es una especie de piedra, como la que hay en Midorita, en la que Gurín se sienta. Aquí le voy a poner todavía más libros. Vamos a poner un refresquito también, porque pues, ¿por qué no? Un sopa aquí, le vamos a poner así la nariz, vamos a ponerlo cambiando lo que es la sandía. Más bien poniéndola, pongo así. Sí. Puro boceto, puro boceto. Ahí está. Y a Zoro lo voy a hacer con una pose de sus ataques. Con una pose de sus ataques, a ver. Zoro, Santo Ryu, Ogi. Vamos a ver. A ver, a ver. Vamos a ver. ¿Cuál estaría bien? ¿Cuál estaría bien? A ver, Kachan, ¿tú qué andas por ahí? Bueno, si es que todavía sigue por aquí. ¿Qué ataque le ponemos a Zoro? ¿Cuál le ponemos? Obviamente le quiero poner tres espadas, así que pues venga, vamos a hacerlo en pose de tres espadas. En pose de tres espadas. Esta de aquí, mira. Esta de aquí, ya encontré una. Ya encontré una. Va a ser así. Así, aquí tiene una. Aquí tiene la otra. Sí, y aquí tiene la otra. Y pues en sal, modo salto, un saltito así. O sea, está a punto de hacer un Santo Ryu, Hagatsugiri o lo que sea, a Usopp. Y Brook, pues como no. Asustado. Qué chido, vamos a dibujar a Brook en traje de baño y va a ser todo esqueleto. Qué chido. Así. Ok. No me está disgustando. Tenemos espacio por acá. Ahora vemos qué ponerle. El espacio que tenemos por aquí no está mal, porque así le podemos poner una nube tal. Tampoco pasa nada. Incluso pájaros y toda la onda. Sombrilla.
Sombrilla. Nami, obviamente. Ya sé cómo. Así. Sí. Ya, sí, hombre. A ver si acomodo un poquito esto para que quede más claro qué es lo que está pasando. Pero sí. Hola, Fanfi, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Hola, Ezequiel, amigo. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, canijos? Entonces, ¿cómo lo van viendo? Acabo de pensar en algo. Y es que... Ok, tenemos todo este espacio aquí. Podría dibujar a Frankie enterrado. No sé si me explico. Podría ser Frankie enterrado. Creo que la idea no es mala, pero la tengo que ejecutar mejor. Debería poner a Frankie enterrado y a lo mejor construyendo un castillito encima de él. ¿No? No sé. Algo así. Por aquí así. Tendría que ser todavía más grande, ¿va? Tendría que ser todavía más grande. A lo mejor algo así. Incluso algo así. ¿Cómo ven? ¿Cómo lo ven, canijos? ¿Cómo lo ven, pelados? Sí, porque lo de menos es reacomodar a los personajes que tengo aquí atrás. Bien. Lo de menos es hacer esto. Porque pues el mar... lo puedo acomodar un poquito más arriba de esta forma y en plan la playa por acá. Entonces pueden estar todavía ahí dentro, incluso Nami, mira, queda dentro del mar, entonces no está dentro del agua. Y aquí el barquito. ¿Cómo lo ven? Por ahora me alcanza ni para eso, no me van a despedir ni a pagar. Estoy en el limbo y solo me queda dinero para la suscripción a Gorin Sensei. No digas eso, muchas gracias, Master. Fanfic Master. No, pues si tienen problemas económicos, no hace falta que apoyen con nada, amigos, no se preocupen. Le daría más profundidad y así no están todos juntos. ¿Cómo? Dime. Le daría más profundidad y así no estarían todos juntos. ¿A qué te refieres? ¿A lo del mar? Pues sí, estarían como más cercanos. Puede ser.
Falta Jinbei en plan haciendo alguna tontería. Porque a ver, yo tenía pensado ponerlo de espaldas aquí en el agua. En plan así. ¿Sabes? Con su short. Algo así, como si fuera ballena, porque es una ballena. Es una ballena. Entonces podría quedar bien así. Y de esa forma hacemos... De esa forma hacemos ya la inclinación. Y así quedaría. Quitamos esto. Y quedaría muy bien. Aquí quedaría mi firma. Y perfecto. Ahora sí, díganme ustedes qué les parece. ¿Qué les parece, por ejemplo, esta en comparación a esta? Hombre, es que esta, la primera iba a tener mucho más detalle, ¿no? Iba a tener bastante más detalle. La podría guardar y hacerla en un futuro, pero yo creo que esta va a ser más divertida, ¿no? Sí, yo creo que esta podría ser todavía más divertida. ¿Qué pasó mientras me fui? Pues definimos un poco lo que es la ilustración, amigo Daniel. Yo quería ver el cuerpazo de Brook. Sí, aquí lo tienes. Míralo. Míralo. Con su afro, claro que sí. La segunda es más interesante al contar algo. Esta, dices. Es que aquí se les ve ya conviviendo entre ellos. Y aquí es como pose de te vamos a partir la madre. Entonces, sí, a ver, ¿cómo es el Sunny? ¿Cómo es el Thousand Sunny? Thousand Sunny. A ver dónde está. Aquí lo tenemos. Vamos a hacerle al leoncito. A ver, aguanta. Así. Voy a darle la forma nada más un poquito. Así. 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 Aquí tiene esto. Así. Y ahora. ¿Cómo se ve con las velas atadas? Aquí así. Así. Sí, así. Ándale. Pobre Oda, que tiene que andar dibujando barcos a cada momento. Ahí está, más o menos. Cuerpazo de Brook, sí. ¿Por qué no pones un niñosaurio en el bote haciendo un cameo? El niñosaurio lo podríamos poner aquí, vean. Que en vez de los jarochitos sean niñosauritos, las bebidas. Así. ¿Saben? Ya solo le vamos a poner un poquito de aura morada. Para que sea todavía más peligroso. Pero sí, yo creo que así es como lo vamos a hacer, amigos. Así es como la vamos a hacer. Voy a definir bien esto. Castillo.
Castillo. Sí. Ahorita veo imágenes de castillos de arena, pero de momento lo vamos a dejar así. Vamos a tapar bien a este señor. Tu arena, claro que sí. Y el pelo, ¿qué pelo le ponemos a Frankie? Porque ya saben que lo puede cambiar. Yo creo que le puede quedar bien el rapado que ya lleva ahora. O el de toda la vida. Buena pregunta, buena pregunta. Chelas, niñosaurio, exacto. Pero ¿vas a poner algo significativo de que tenga que ver con el que ya tiene 1000 capítulos? No, en realidad simplemente quería hacer una ilustración de One Piece, ¿no? Simplemente como para tener una, ¿no? Obviamente es por los 1000 episodios, pero no los 1000 capítulos, pero no necesariamente tiene que ver con ese capítulo. Solo quería hacerlo a los 10. Quería dibujar a los 10. En un principio quería hacer algo más así, porque así dibujas detalladamente a todos. Pero yo creo que algo así va a ser un poquito más divertido. Las chelas, una calavera para que sean la marca de noche. También podría ser, claro. Y el niñosaurio se lo podemos poner a la marca de los tacos. Sí, da igual, o sea, ahí podemos jugar bastante y es lo padre. Incluso con el traje de baño de los personajes, ¿no? Incluso con el traje de baño de los personajes. El Frankie ahí va a ser difícil. Va a ser difícil. El Frankie ahí va a estar difícil, porque Frankie es un personaje muy grande. Los tacosaurios, exacto. Los tacosaurios. Estoy pensando, canijos. Estoy pensando, porque puede quedar algo muy padre, pero no quiero que toda la atención se vaya con Frankie. Al puesto de tacos ponle el tintín, el tilín. El tilín. ¿Y cómo por qué? A ver, venga, ahí está. Vamos a ver, este. Algo así. ¿Cómo le podemos poner al Frankie? No, yo creo que sí va a ser rapado. Sí. Aquí tapado por la arena. Algo así. A lo mejor ponerle aquí. Mira, podríamos poner un pie aquí. Podríamos aquí el
castillito. Algo así. Cangrejito. Algo así. Okay. La toalla y también va a tener su refresquito, más bien su chela, puede ser chela, no hay ningún pex ahí. Va a subir un poquito esto. Vamos a buscar algo de referencia. Sí, vaya, puede ser una parrilla normalita sobre una mesa, de hecho. En plan, algo así. Estoy viendo aquí. Y vamos a ponerle unas carnecitas, tal, los taquitos, lo que sea. Así. Y aquí una mesita. Es un mantel. Ahí veré. Algo así, así queda mejor, de hecho. Botellas vacías, así, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven, amigos? Que el pie esté tomando una botella, hombre. ¿Qué tal si el castillo está el niñosaurio? Eso es, Giro, también puede ser. También puede ser. Ahí tenemos el boceto. ¿Cómo lo ven, canijos? ¿Cómo lo ven, canijos? ¿Sabes por qué no le puedo poner una calavera a las bebidas? Porque parecería veneno. Por eso. ¿Les gusta? Qué bueno, qué bueno. ¿Qué hora es? 11:48. Llevamos una hora 16. Tenemos 15 minutos para liberar el chat. Así que los que sean miembros y los que sean mods, que me vayan comentando qué ideas les podemos poner. ¿Qué más le podemos poner? Fíjense que no me gusta que Jinbei esté ahí como solito, porque Jinbei es un personaje que me gusta bastante. No sé si ponerlo aquí, ¿saben? Que esté ahí junto a Luffy y junto a Sanji esperando a comer. ¿Cómo lo ven? Palmeritas, pero ¿dónde las pondría? Palmeritas sí, claro, pero no hay ninguna palmera que esté cerca del agua, ¿sabes? La podría poner por aquí.
Hombre, queda bonito, pero para mí no tiene demasiado sentido, ¿sí? Como saliendo desde un cañón. Hombre, a mí el hecho de que esté Frankie aquí enfrente no me disgusta. Lo que no quiero es que llame demasiado la atención. Y como es tan grande, Frankie, no sé si queda bien aquí debajo de la arena. Sí. No sé si en proporción queda bien ahí dentro, Frankie. Solo hacer las hojas. O... O, en vez de sombrilla, que sea una palmera. Vamos a ver nada más cómo queda. Obviamente, Sanji no tiene la altura de una palmera, así que vamos a hacerle. Así, así, así. Y aquí podrían caer unas hojas. No, no me gusta, no me gusta. No me gusta. De hecho, me gusta ahí la palmera, si les digo la verdad. Se la dejo el puto. Podrías ponerlo detrás de la línea del mar, cerca del barco. Podría haber una isla, aunque el problema es que se vería muy pequeño, ¿cierto? Fíjate que me gusta, ¿eh? Me gusta ahí como queda. Así que podría a lo mejor dejársela ahí. A Chopper le voy a poner una sillita. Así llenamos esa parte de ahí. Y así ponemos Frankie un poquito por aquí así. Se te hizo tarde, Jaco. No te preocupes, amigo. Hay que trabajar, claro que sí. Que la mano de Frankie tenga una chela. Pero quita el castillo y ponle una cubeta. Y que Usopp esté haciendo el castillo. Y Zoro haya destruido. ¿Qué te parece? No, porque no tendría sentido. Ya que Zoro está jugando a romper la sandía con las. Con las. Con los ojos vendados. Y ese es el chiste aquí. El chiste es este. El chiste que tenemos aquí es que. Zoro tiene los ojos vendados, no se dio cuenta que Usopp está poniendo la sandía y es por eso que va a hacer el ataque y este güey está asustado. El castillo, bueno, lo está haciendo Franky y podríamos hacerlo incluso. Me había olvidado de que tenía esto Franky. A ver un segundito. No, es que no, no, no se podría. Lo que pasa es que Franky de aquí le sale una manita y podría haber sido con esa, pero yo creo que lo voy a dejar así. Sí, amigos. Sí, amigos. Incluso. Ahí les va. Incluso. Ahí les va. Incluso. Ahí les va. A ver, un segundo, un segundo, un segundo. Un segundito para darle un poquito más de espacio al Frankie. Más pequeño esto de aquí. Y Frankie, un poquito más grande. Es que de verdad, Frankie es muy, muy grande. Es lo que más me preocupa. Es lo que más me preocupa aquí. Quiero que se vea en proporción a los personajes que tiene de fondo. Recuerden que Franky posiblemente sea de este tamaño.
¿Saben? Frankie es de ese tamaño. Entonces tengo que tener cuidado ahí. Pero tiene que quedar bien. Tiene que quedar de tal forma que sí parece que está enterrado en la arena. Está complicado ahí. Está ahí complicado, la verdad. Podríamos enterrar a otro personaje. Porque, por ejemplo, Brook quedaría muy bien enterrado. Pero la reacción de Frankie al que van a matar a Usopp no sería de comedia, ¿sabes? El que quedaría mejor enterrado yo creo que sería Brook. Podría intentarlo. Podría intentarlo, vamos a ver. Vamos a ver. Por ejemplo. Un segundo. A ver. Y también está la cosa de que si hago a Brook enterrado, ya no lo podemos hacer desnudo en traje de baño, lo cual me hacía mucha gracia, pero bueno. Es lo de menos. Vamos a hacer esto así. Y ahora, por ejemplo, si tenemos a Frankie aquí, estoy pensando. Porque Brook podría tranquilamente estar aquí así. Plan aquí enterrado. Me lo tengo que imaginar bien. Algo así. Y a él sí le podría quedar bien un castillito aquí. ¿Saben? O sea, porque podría estar bien, bien enterrado. No hay ningún problema ahí. Lo voy a pensar. Si lo haces al frente, sale de cuadro. ¿A qué te refieres, Ezequiel? ¿Qué te refieres, amigo? Frankie obviamente lo haría a lo mejor en su pose típica, como lo hice hace ratito. Aunque ya me gusta menos. Sí lo pondría en el barco. Yo creo. Aquí voy a poner un montón de sandías. Y a Frankie aquí. ¿Saben? A lo mejor. Me gusta más Brook junto a Usopp. No, le vamos a poner lentecitos. Plan. Creo que así se entiende mejor, ¿no?
de sus pies. No. ¿Qué podríamos poner aquí enfrente, hombre? Me gustaba más Brooke con Usopp y Zoro, ya que así se podía ver su cuerpo. Sí, pienso lo mismo, pienso lo mismo. Esto es una idea nada más. Obviamente aquí tenemos el otro boceto, que queda muy bien porque nos ayuda a rellenar bien esta parte de acá. Pero el Franky no sé si me... A ver, lo de menos es hacerle la cara un poquito más tapada. ¿Saben? Niño. Sí, que se note que es Franky nada más, no hace falta, pero que sepamos que está enterrado en la arena, esa es la cosa. Es la cosa. Sí, yo creo que se va a quedar así, ¿eh? Se va a quedar así, yo creo. Sí, así me gusta, así me gusta. Voy a tener que trabajar mucho en lo de Franky, porque es muy grande, de verdad, es que es muy grande el personaje. Es muy grande el personaje. Como para que quepa ahí solo, vamos a tener que trabajar bastante ahí. Como te decía, lo haría saliendo del barco. Como si fuera una bala de cañón hacia Jinbe. Es que ya serían personajes que se ven muy de lejos. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Yo creo que no queda mal así, la verdad. Les digo, el único problema es ese Franky. Les voy a mostrar, nada más para que vean el tamaño que tiene. Para que ustedes mismos vean. A ver, en un arte oficial. En un arte oficial. Aquí yo creo que está perfecto. Un segundito. Miren el tamaño que tiene. A ver. Miren el tamaño que tiene. Aquí está. Junto con Chopper y los demás. Vean el hombro. Vean el hombro. Vean el cuello. ¿Saben? Vean todo lo que es el torso. ¿Saben? Ahora vean aquí. No cabe, no cabe ahí. No cabe. No cabe. Maceteado, ¿qué es eso de maceteado? Ah, robusto. A ver, ayuda a Tul. Ve el tamaño que tiene Franky. Es enorme. O sea, el hombro es como 7, 8 veces la cabeza de Zoro.
Mira, aquí lo tenemos aquí abajo. A lo mejor todo es cosa de perspectiva, ¿no? Obviamente, pero a lo mejor todavía podríamos hacer más pequeña la parte de atrás. En plan, algo así. Y jugar más con el tamaño de Frankie. Estoy pensando, pero ahí Usopp le llega a la cadera a Brook. Aquí Usopp, pero está inclinado, está agachado. O sea, si este Usopp se pone en cuclillas, sí le llega a la cadera a Brook. Ah, bueno, espera. Sí, le llega a la cadera aquí, ¿va? Sí, tendría que hacer el Brook un poquito más grande. Bueno, por eso es lo de menos, ¿no? El que me preocupa aquí es Frankie. Porque podríamos hacerlo así. ¿Sabes? Y listo, el Frankie es el que me preocupa. Frankie va a tener que salir nadando al fondo. Ahí ya lo hice del tamaño que corresponde. Puede ser que el pie de Frankie esté molestando. A mí no me molesta tanto el pie, les muestro. El pie no me molesta tanto. Lo que me causa conflicto es que aquí debería tener el hombro. A lo mejor si le hago más volumen a la arena que lo está enterrando. Algo así. Podría quedar. Daba la cabeza un poquito más chiquita y a lo mejor queda, ¿no? Entonces Frankie sí cabe en el lugar de Brook. Ah, sí, pero no es porque no quepa en el lugar de Brook, es porque queremos ver a Brook en traje de baño. Lo digo que el pie hace que Frankie se vea chiquito. Ah, podría ser. A ver, veamos. O tú dices directamente borrarlo. Y que ya simplemente le hagamos esto así. ¿Cómo lo ven ustedes? Más grande el bulto de Frankie. El pie me gustaba. El pie en realidad así me gusta. Y más abultado. Para Frankie. Creo que ya es hora de meter a todos los demás, ¿no? Ya va siendo hora, amigos, de que vayan entrando todos. Un segundo, vamos para allá. Zagapum, placa. La cabeza puede ser ya más grande. A ver, me dice Tool.
Andas de pecaminoso. Sí, o simplemente haz más grande el bulto de Frankie. Saca el pie. Sí, exacto. Como si estuviera ya fuera de toma. El encuadre. Ah, ok. Ok. Pero si pones el pie deberías agregar el otro, ¿no? Puede salir del cuadro, ¿no? El otro. Qué dolor de paltas ese Frankie. Sí, un poco. Fue mi idea. Mi idea tonta de querer ponerlo. De querer ponerlo justo enfrente al ser tan grande. Por fin libres. Ya ahora. Pues ya saben, amigos, si quieren participar. Es una recompensa para los miembros del canal, ya lo saben. Y bueno, cuando terminemos esta ilustración, si la terminamos, es un dibujo en HD que se van a llevar los miembros del canal y los Patreons. Así que ya saben, canijos. Ya saben, canijos. Entonces, claro. A ver, el Inchi Frankie. A ver, el Inchi Frankie. Porque, claro. Si le hago en plan un marco. No, no quiero que sea un marco, la verdad. Sí. Digamos que el otro pie se vería por aquí. Pero no. Está muy chiquito. ¿Qué onda, Sofía? ¿Cómo estás? Entiérralo nada más. O sea, sí pensé en que podríamos hacer esto. Vean. En que en vez de hacer exactamente eso que estamos haciendo, hacer esto, vean. Ahí enterrado. Está como raro. Es que el cuerpo de Frankie es diferente, es muy distinto. Así que sí voy a tener que cambiar ahí. Brock Chopper jugando en la arena. Brock estando enterrado. Frankie robándose la sandía. No. Es que me gusta mucho la interacción de Zoro, Brook y Usopp. A esos tres los quiero dejar ahí. A ver, personajes que quiero que se queden como están. Bueno, son estos tres. Robin también. Estos también. De hecho, todos. Los únicos que no me cuadran son Frankie y Jinbei. Yo creo que se les podría hacer algo. Se les podría hacer algo ahí a ellos. Son ellos a los que quiero cambiar. Gurín, ya que estás haciendo Lucha Calavera en ratos libres, ¿cómo vas con eso? La verdad es que no he hecho nada, lamentablemente. Porque se me acabó el tiempo de la suscripción del Clip Studio y tengo que volver a pagar, y en fin. No sé, a Frankie más cerca de lo normal, jugando con la perspectiva. Podría, sí, claro. Claro, pero es que ahí te va. La idea en general que tengo, es en el tipo de ilustraciones que hace Oda. Ahí les va. En donde los hace a todos juntos. Siempre, ¿ve?
Siempre los hace todos juntos, ve. Mira qué bonita esta. Frankie está ahí al fondo. ¿Sabes? Algo que sea más como lo que estamos dibujando sería. Mira nada más. Mira. Estamos haciendo algo parecido a esto, en donde se ven algunos de frente y otros de fondo, ¿sabes? Mira este qué bonito. Este está muy padre, ¿eh? Me gusta. Frankie haciendo una pose típica en la esquina inferior izquierda. El resto del cuerpo de Frankie quede fuera de plano. Jinbei enterrado. Sí, la cosa es que Jinbei también es bastante grande. Lo voy a pensar. Me voy a quedar de tarea, yo creo, eso. Me voy a quedar de tarea eso. Mira nada más, qué padre. Dibujazos que se marca Oda, ¿eh? Un crack. Un crack. Podríamos jugar con la perspectiva así. Ya te contesté, amigo Juan. Hola, Jonás, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido, canijo. Una ilustración de Oda, donde los Migoras están en la playa, así. A ver. Aquí están en la playa, miren qué bonito este. Aparte aquí utilizó, para el line art, utilizó un rotulador rojo. Este yo lo vi en persona, este yo lo vi en físico. Miren nada más qué bonito. Qué bonito. Súper, súper. Surfeando. Surfeando puede ser una, ¿eh? Surfeando puede ser una. Mira aquí jugando en la playa. Perdón por el lag en la música. A ver, vamos a ver. Miren nada más. Este no es como en playa. De hecho, tiene como mucha locura por aquí. Eso está padre. Podríamos inspirarnos en eso también. ¿Qué onda con el lag? Una disculpa, ¿eh? Tenemos ese, tenemos estos. Este también está padre. Está muy padre. Sí. Miren qué bonito este. Es que Oda es un mago en esto, ¿eh? Es un mago, de verdad. Es un mago. Sí, habrá que inspirarse bastante en lo que hace Oda, ¿no? Mira aquí cómo juega con la perspectiva, está bastante chido. Aquí igual. Está muy padre. Miren qué bonito este. ¿Cuánto se tardará el señor en hacer estas, eh? ¿Cuánto se tardará, hombre? Hola, Giancarlos, ¿cómo estás, amigo?
Igual podría ser que Frankie y Jimmy estuvieran en el mar, que Jimbe haga una ola y que Frankie esté surfeando. Esa me gusta mucho, ¿eh? Esa me gusta mucho. Esa me gusta mucho, sí. Sí. E incluso, ahí les va. Ahí les va. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí les va. Por ejemplo. Ya tenemos a Robin ahí. Vamos a abrir esto de aquí. Vamos a hacer bien lo que tenemos aquí. Esto ya lo iremos optimizando en el futuro. Aquí la chanclita. Y aquí podríamos poner, o podría yo poner a estos dos. Ahora verán. Ahora verán, tranquilos. En plan así. Algo así. Ya verán, ya verán, ya verán, ya verán. Ya verán, pelados. Así, más o menos del tamaño de Luffy. Aquí a Zoro, obviamente. Haciendo el Santo Ryu. Y ahora. No, espérate. No, 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 no. Un segundo, un segundo, un segundo. Qué la fregada. Ah, Brook, aquí. De esta manera. Así le damos un poquito de espacio por ahí. Aquí podemos poner, pues, items, las sandías, más sandías, por ejemplo. Ya veré con un poquito más de referencia. Al Usopp un poquito más grande. Un segundo. A ver, vamos para acá. No, no, no. No. Así. Al Usopp un poquito más grande. Ok. Y de fondo, ahí como me estaban diciendo. Y de fondo. Ahora vuelvo con ustedes, ¿eh? Y de fondo, si hacemos al Sunny un poquito más pequeño, en plan algo aquí así, sobre Robin, aquí podríamos poner a Jinbei, que la fregada, podríamos poner a Jinbei. Ahí le tendría que poner a lo mejor una pose como de sumo o algo. Una cosa así. Y aquí una ola. ¿Saben? Y a Frankie. De alguna manera. Optimizarlo bien. O sea, obviamente hacerlo bien. En una tabla de surf. Algo así, podría quedar, ¿eh? Podría quedar. No sé si cambiarle a lo mejor la pose así. Así. ¿Saben? No, no lo sé. Algo así. ¿Cómo ven? Algo así, amigos. Ahora sí, estoy con ustedes.
Ah, no se ve. Me lleva la chingada. Una disculpa, ahí les va, ahí les va, ahí les va. Me lleva. Ahí está. Ah, oh, chingada. Ok. Ahora les explico rápido. Qué oso. Puse a Zoro y a Usopp aquí enfrente. Brook asustado aquí. Jinbei haciendo una pose como de sumo, lanzando una ola y que Franky la esté surfeando. Y listo. Y listo. Una disculpa. Estaría padre que los mobs me pudieran hacer una especie como de buzz o como de aviso, ¿no? Llamar mi atención. ¿Se puede hacer algo así? Como el turururu que tenía el Messenger. Así mejor, ¿no? Pero entonces yo creo que el Brook va a tener que ser un poquito más grande. Porque Brook ya saben que es muy alto. En plan algo así. Y a Robin la voy a acomodar un poquito más para acá. Más para acá la vamos a acomodar. Y a estos de aquí arriba. Algo así. Algo así. ¿No hay música de fondo? Ah, me llamaste a Discord. No me sonó. No me sonó. Sí tienen música, ¿no? No vas a terminar el dibujo en este directo, ¿verdad? No, imposible. Imposible. Todavía queda hacer el siguiente boceto que va por encima de esto. Y ya lo quiero terminar en enero, eso seguro. Una pregunta, ¿están escuchando la música, canijos? Sí se oye la música, ok, perfecto. ¿Se escucha baja? ¿Está bajita? Sí, sí le suena, sí le suena. Sí le suena. Sí hay, ¿ya ves, Tulichi? Su avena. Oda siempre dibuja animales. Podrías dibujar una gaviota gigante al lado de Luffy. Sí, exacto. Hay que salirnos un poquito de lo convencional. ¿No escucha la música? ¿Se escucha bajito? ¿Cómo se escucha ahora, pelados? Yo la escucho bien, por ahí si se escucha, de fondo está bien. Se oye como de fondo. Pues sí, pues claro, pues es de fondo. Sí, ok, sí, podríamos jugar con eso, a lo mejor aquí el cangrejo. En plan... No. Porque van a matar a Usopp. Así. Aquí podríamos poner... A un perrito dormido. ¿Saben? Podríamos jugar muchísimo con esos extras que podemos ponerle, ¿no? Comienza tu clase, Nacho. No te preocupes, aquí andamos. Me tengo que ir. Adiós, Sensei. Cuídate. Adiós, mod. Adiós, chat. Los quiero, dice Arte. Muchísimas gracias, amigo Arte. Nos vemos en la próxima, canijo. Nos ponemos un cumbión bueno. A ver, vamos a ver. Venga, va. ¿Algún pez con Franky? Eso es, podríamos dibujar por ejemplo aquí a Franky. Y por aquí, a ver, vamos a hacer bien la ola. Así.
Sí. Y pescaditos, por ejemplo. De alguna manera. O aquí un delfín. En plan. Unas gaviotas aquí. Viendo a Nami. Está muy grande esa. Sí, podemos jugar un montón con eso. Pon un perrito hambriento con Luffy. Ya puse un perrito aquí, así que con Luffy le podríamos poner aquí encima una ranita. Una ranita con... ¿Qué tipo de sombrero le ponemos? ¿Qué tipo de sombrero le ponemos, canijos? Una tortuga, me gusta más tortuga, sí, me gusta más tortuga. Me gusta más tortuga. Comiendo el almuerzo me faltaba el aliño, porque no frontea mini. Si tú tienes porte, te lo juro, no eres fea, flow duro como un Lamborghini. Solo a las cosas como quieres y donde sea. Somos leyenda, 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 leyendas vivas. Somos leyenda, 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 leyendas vivas. Me gusta más tortuga porque queda más como para el mar. Así que sí, vamos a hacerle una tortuga. Algo así. Así me gusta, sí, sí, sí. ¿Cómo lo van viendo, canijos? ¿Has visto Pluto de Naoki Urasawa? No lo he leído, pero sí, sí lo conozco. Tortuga chida, claro que sí. Vamos a hacer un sombrero mexicano, porque, pues, ¿por qué no? Y sí, jugar un poco con eso, ¿no? Jugar un poco con... Yo creo que puede quedar algo bastante gracioso de acá. Sí, puede quedar algo bastante curioso acá. ¿Estás en clase, Frida? Híjole. Claro que sí, Dibuyan. Ahí me lo pasas. Sí, ¿no? Ahí va, ahí va. Ahí va, hay que definir ciertas cosas, pero yo creo que puede quedar bastante curioso. Así que a lo mejor jugar un poquito más con los tamaños, ¿no? Acercar un poquito a Robin, acercar un poquito más a Luffy también. Pero sí, me está gustando. Lo que veo me gusta. Así va a quedar. Así va a quedar. Este es el otro que estábamos haciendo, para el que no lo vio. Que bueno, se va a quedar de momento ahí. No lo voy a borrar, simplemente por tenerlo. Así que bien, de momento vamos a seguir con este. Y el Luffy lo voy a acercar un poquito más. Así.
Tampoco quede tan cerca, a ver. Jugar un poquito con eso. Robin. También un poquito más cerca. Claro que sí. Todos ahí, todos ahí. ¿Conoces el caso de Daydreams? La verdad es que no. ¿Fanart lo vas a hacer a tu estilo o al estilo de Oda? A mi estilo, diría yo. Me quiero sentir cómodo dibujándolo. Así que lo haremos con nuestro estilo. Sí, ya vi Doctor Stone. Ya lo vi. Estuvo bueno. Estuvo bien. Te acabas de levantar, Krunel. Muy mal, canijo. Ya desde hace rato tienes que estar dando lata. Pero sí, amigos, yo creo que lo vamos a ir dejando. Esto es lo que voy a preparar entonces para el siguiente directo, que es pasado mañana a las 10 de la mañana. Así que ya saben, nos estaremos viendo por aquí. ¿Cómo se llama el rolón? Está chido. Se llama Luni. Es de Luni Leyendas. Y es la versión instrumental. Hay una versión normal, vean. Ah, no, 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 la normal es esta. Esta es la normal. La otra era instrumental. Son 12 y media, 12:36. Aquí. Saludos, Valentín, amigo. Así que ya saben, amigos, si quieren participar en los directos, tienen que ser miembros del canal. Y pues puedes estar en el chat, todo lo que tú quieras. Y podrás recibir este dibujo que estamos haciendo en HD al final del mes. Si lo acabamos, claro. En cuanto lo acabemos, yo se los mando. No hay ningún pex. Así que muchísimas gracias, canijos. Les mando un abrazote. Pórtense bien. Y mañana a las 10 de la mañana estamos de regreso por aquí, ¿ok? Pórtense bien, ¿eh? Aquí son las 3:37 y te acabas de parar, cachan. Muy mal. ¿Cuándo saldrá el próximo capítulo de Noche Calavera? No lo sé. No lo sé. 1:30 en Colombia. Muy bien. Sí, ya me voy, amigo Dobas. Muchísimas gracias por haberte pasado. Un saludazo. Un saludazo. Ya estaré preparando bien este fanart. Y a ver qué tal nos va. Un abrazo a todos, canijos. Sigan dibujando. Recuerden que tienen el video de ayer de cómo, bueno, el diseño de personaje de Dragon Ball. Hice un Saiyajin original. Mío, mío, nada más mío. Y mañana a las 10 de la mañana hay otro video, canijos. Para los que son miembros o Patreon, se los liberaré esta noche, ¿ok? Muchísimas gracias. Ahora ya tengo que avanzar con el capítulo 2. Ah, sí, te tengo que pasar mi opinión, cachan. Ya lo leí, me gustó bastante. Me gustó bastante, creo que va por muy muy buen camino. Y pues sigue, pues sí, es lo que nos toca, seguir dibujando. Gracias, Babito. Ahí nos estamos viendo, gracias.